¿Me escuchan bien, compañeros? Sí, perfecto, muy bien. Pues creo que ya siendo nueve de la mañana. Sí, escuchamos bien. Perfecto, muy bien. Siendo 9:08 PM, tenemos que dar inicio con la sesión de amparo indirecto, que va a ser prácticamente una penúltima sesión de su licenciatura. Entonces hay que ponerle todo en el empeño en este cierre. Esta va a ser una materia base para la próxima que van a tener ustedes, que es el juicio de amparo directo. Muy bien. Tenemos hoy como facilitador al licenciado Omar Juárez, quien nos va a estar auxiliando con todas las cuestiones administrativas, técnicas y demás que tengan pendiente. Y también cualquier cuestión, cualquier aclaración, también con él le pueden dirigir su petición. Omar, muy buenos días. Maestro, buenos días chicos. Sí, me presento nuevamente, yo soy Omar. Me presenté con ustedes el día de ayer en su chat grupal y estoy, como dice el maestro Héctor, para servirles en cualquier cuestión técnica de aquí de la plataforma y también administrativa. Cualquier duda, aclaración, estoy al pendiente ya sea en el chat de aquí de Zoom o de su chat grupal en WhatsApp. Gracias, Omar. Muy bien. Gracias. Veo muchas de ustedes que conozco. Ya he tenido clases con ustedes, ¿verdad? Sí. He tenido con ustedes, no me acuerdo. No sé si tuvo algún derecho del trabajo o algún... Derecho del trabajo, sí, sí que tuvo. No, Omar, sí. Creo que sí. Estuve con ustedes con derecho del trabajo, ¿verdad? Sí. No, sí. No me acuerdo, es que... Sí, de hecho nos enseñó la tabla de cómo sacar los porcentajes de los días. Ah. Ok, sí. Entonces estuve con ustedes en laboral, ¿verdad? Sí, así es, Omar. Muy bien, muy bien. Entonces, bien, compañeros, vamos a dar inicio. Recuerden, aquí es muy importante su participación. Bien, voy a meterme, compañeros, a unas cuestiones de fondo, ¿eh? Entonces, necesito que, si tienen dudas, hagan la aclaración conducente, porque voy a meterme a temas de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, voy a entrar a contradicción de tesis 293, voy a entrar a jerarquía constitucional, vamos a entrar al tema de la tramitación del juicio de amparo. Les compartí un material, compañeros, con el cual complementamos nuestra asignatura, algunos requisitos que lleva nuestra demanda de amparo, algunos requisitos de la sentencia de amparo, y vamos a conocer cómo se da el procedimiento para tramitar el juicio de amparo, ¿sale? Ese material ahorita lo pueden ustedes consultar directamente aquí en su plataforma, en el chat correspondiente, para que si quieren lo descarguen, pero de todos modos, cualquier cosa también se la voy a compartir con Omar para que ustedes tengan todo este material, ¿sale? ¿Vamos bien? Ok, bueno. Entonces, compañeros, vamos a dar inicio ya con la sesión. Si tenemos cualquier falla técnica, con todo gusto no lo dicen para que podamos hacer la aclaración conducente. Así que vamos a dar inicio, compañeros. Bienvenidos. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y vamos a empezar a trabajar con esta sesión. Vamos a empezar con un video que representa a México, compañeros. Y les voy a decir por qué vamos a hablar en general de esto, en particular. Y vean que como tal tenemos ahí una presentación muy en particular, ¿no? Ahí les va. El medio de control de constitucionalidad que vamos a referir es realmente el modelo que México aportó al mundo. El juicio de amparo es este antecedente que tiene México. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de esta institución porque es la base. Es una columna vertebral para la defensa de los derechos fundamentales del gobernado. Cuando la autoridad los vulnera, cuando la autoridad los lesiona, la última alternativa que tenemos todos en materia judicial es el juicio de amparo. Entonces tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer su tramitación, tenemos que conocer los elementos fundamentales que lo conforman. ¿Sale, compañeros? Entonces, no me queda más que darles la bienvenida a esta sesión y vamos a empezar entonces con nuestra clase. Muchas gracias, compañeros. Iniciamos.
Thank you.
Ok, compañeros, pues bien, muchas cosas representa México, tradiciones, cultura, gastronomía, historia, zonas arqueológicas hermosas, ciudades coloniales, bueno, tantas cosas, compañeros. Y hoy vamos a referirnos a un medio de control de constitucionalidad completamente mexicano, ¿no? Y que México exportó para el mundo. Entonces, estas son las temáticas importantes que nosotros vamos a abordar con ustedes en esta sesión de juicio de amparo indirecto. Por favor, compañeros, es importante. Aprovechemos estas horas que vamos a trabajar con ustedes. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, es mejor que me hagan la pregunta correspondiente antes de que nosotros continuemos avanzando con algunas inquietudes. No podemos continuar si no tenemos un conocimiento cimentado sobre esta asignatura. ¿Sale? En particular, el objetivo es que ustedes tengan la capacidad para manejar el juicio de amparo en su aspecto práctico. Bien, ya tenemos a bastantitas personas. Tenemos a Antonio, buenos días, Gustavo, Claudia, René, Marta, Gabriela, Mónica, Huawei, no tenemos ahí su nombre, a ver si podemos para que nos condujamos con usted, Aldo Iván, Fabiola León, Javier Villalón, Octavio Colín, Oralia Pérez, Santiago, Mariano García, Adán Rangel, y bueno, por parte de Indepac está Omar Juárez, nuestro facilitador del día de hoy, y tenemos también al licenciado Alex Lunar, que se encuentra también siguiendo esta transmisión, y bueno, soy su amigo Héctor Martínez Sandoval, y vamos a empezar entonces con nuestra temática. ¿Listos, compañeros? Listos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera unidad, ¿sale? Primera unidad de nuestros estudios de esta asignatura. Bien, compañeros, lo primero que vamos a revisar son, ¿qué es el juicio de amparo? Vamos a revisar hasta cierto punto cuál es su fundamento constitucional, su fundamento legal y qué se aplica de forma supletoria. ¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo? Los antecedentes de nuestro juicio de amparo, tanto en el mundo como en nuestro propio país. Vamos a verificar cuáles son los tribunales de juicio de amparo y en general estos son los puntos que nosotros analizaremos. ¿Sale? Bien. Compañeros, quiero empezar con una temática con ustedes. El tema de los medios de control de constitucionalidad. El juicio de amparo forma parte dentro de este gran bloque. Se los estoy compartiendo, compañeros, para que ustedes verifiquen un conocimiento que debemos tener con antelación. Bien, el derecho procesal de la Constitución va a verificar que las normas jurídicas que se encuentran consagradas en esta Constitución sean la base, sean de alguna manera el fundamento para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, a través de los medios de control de constitucionalidad, lo que se busca es mantener la supremacía de nuestra Constitución, así como el tema referente a los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? A ver, el juicio de amparo, recordemos otra vez, es un medio de control de constitucionalidad. Los medios de control de constitucionalidad son procesos que establece la Constitución para mantener la supremacía y para proteger los derechos humanos. ¿Sale? No es cualquier proceso, ¿eh? Y no es que demerite otras materias, ¿eh? Pero estamos hablando de un proceso constitucional. Al final, si en la vía civil se cometió una violación a un derecho fundamental, la forma de repararlo puede estar aquí, compañeros. Si en materia penal me cometieron una violación a mis derechos fundamentales, al debido proceso, la forma de repararlo va a estar aquí. Si de alguna manera giraron una orden de aprehensión sin tener los elementos, sin tener las bases, la forma de repararlo va a estar aquí.
en este medio de control de constitucionalidad, el juicio de amparo. Los sectores de la protección de la Constitución, vamos a ubicarlos en cuatro sectores, de conformidad con el doctor Héctor Fix Zamudio. Derecho procesal constitucional de las libertades. ¿En qué consiste esta parte, compañeros? Bien, rápidamente lo voy a mencionar, ¿eh? Aquí vamos, ¿eh? Ok. Cuando hablamos nosotros del derecho procesal desde las libertades, vamos a verificar que se va a encargar de proteger los derechos fundamentales del gobernado frente a actos de autoridad. ¿Ok, compañeros? Entonces, el gobernado va a defenderse respecto a un acto de autoridad que vulnere sus derechos. ¿Sale? Si resulta que el abogado René López le restringe su derecho a la libre manifestación de ideas, René va a tener el punto de presentar un amparo para la protección de ese derecho. Si resulta que Aldo le giran una orden de aprehensión sin tener los elementos para que el juez de control autorice esta diligencia, Aldo contra ese acto de autoridad va a tener el juicio de amparo. Si a Fabiola le dictan una sentencia y en esa sentencia no tomaron en consideración las pruebas que ella ofreció, Fabiola contra ese acto de autoridad va a tener la protección del juicio de amparo. Entonces, el derecho procesal de las libertades va a defender los derechos fundamentales del gobernado frente a los actos de autoridad. ¿Sale? Bien. Sí. Por otra parte, tenemos el derecho procesal constitucional orgánico. En este punto en particular, lo que va a ser nuestro juicio de amparo y otro medio como la controversia constitucional es verificar lo siguiente. Aquí tenemos distintas competencias, compañeros. Ahí va. Imaginen que estos círculos representan las competencias de una autoridad. Aquí tenemos las competencias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si existe invasión de competencias y en esa invasión de competencias se afecta al gobernado, el gobernado frente a estos actos de autoridad que se invaden competencias entre sí, el gobernado va a tener la protección del juicio de amparo. ¿A qué me refiero? Vamos a poner que a Gabriela Báez resulta que le están cobrando un impuesto. El ayuntamiento, el municipio le cobra un impuesto. Pero Gabriela, como experta en derecho, sabe que esa contribución no le corresponde al municipio, que si en todo caso alguien le debe solicitar el pago de ese impuesto, es la federación. Entonces Gabriela se percata que hay una invasión de competencia que afecta sus derechos. Contra ese acto de autoridad, Gabriela puede presentar un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque las autoridades están invadiendo sus competencias y en esa invasión de competencias están afectando sus derechos. Derechos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sí. Derecho. Sí, claro. Derecho procesal constitucional transnacional. ¿Qué significa, compañeros? Ahí les va. El juicio de amparo no solamente protege los derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución, sino también los derechos fundamentales que se encuentran en los tratados internacionales. ¿Sale?
Entonces, la esfera de protección de nuestro amparo va a ser tanto constitucional como de los tratados internacionales. Y los jueces de amparo toman en consideración no solamente la jurisprudencia nacional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Es decir, si Javier Villalón, haciendo un ejercicio de ponderación de derechos, estima que un derecho se encuentra más ampliamente protegido por un tratado internacional, Javier Villalón podrá decirle al juez Amparo que tome el principio de interpretación conforme y principio pro persona y aplique ese derecho humano que se encuentra en el ámbito de los tratados internacionales. ¿Se va entendiendo, abogados? Sí, claro. ¿Vamos bien? Sí. Sí, vamos bien. Muy bien. Sí, y tenemos el derecho procesal constitucional local. ¿A qué me refiero con eso, compañeros? Bien, tenemos una constitución que rige en todo el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también tenemos constituciones locales. ¿Se entiende? Sí. La esfera de protección del juicio de amparo no solo tendrá que abarcar a nuestra Constitución Federal, sino también abarca las constituciones locales, ¿sale? Y también hay que decir una cuestión, compañeros. Muchas constituciones locales tienen su juicio de amparo, pero en ámbito local. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, son algunos parámetros que sí quería... Perdón, licenciado, pero apenas salí de guardia. Perdón. Ah, sí, aquí estamos, ¿eh? No se preocupe. Gracias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, compañeros, esos son parámetros importantes que quiero destacar con ustedes. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Bien. Entonces... el sector del derecho procesal constitucional. Primera referencia que quiero hacer con ustedes. El valor jurídico de nuestra Constitución. Compañeros, la Constitución es la norma suprema. La Constitución es la norma fundamental. Entonces, está por encima de todo el orden normativo. ¿Está claro, compañeros? Por encima, ¿sale? Por eso el valor jurídico de la Constitución nos implica todas las leyes y todos los actos de autoridad se van a regir por lo que la Constitución establece, ¿sale? El control y los alcances de la Constitución abarca todo, compañeros. Si el presidente va a hacer una actuación... tiene que hacerlo de conformidad con lo que establece la Constitución. Si un gobernador va a realizar algún acto, tiene que hacerlo de conformidad como lo establece la Constitución. Si un alcalde quiere realizar una actuación, tiene que hacerlo de conformidad como lo establece la Constitución. Todos los operadores, todos los niveles de gobierno se encuentran sometidos a lo que establece nuestra Constitución. Compañeros, es importante que conozcamos los sistemas de control. Ahorita voy a referir un poquito a ellos, analizando los principales sistemas de control de constitucionalidad y partiendo nosotros de su complemento, sus principales características. Compañeros, la sentencia constitucional y la interpretación constitucional. Control difuso de constitucionalidad. Todos los jueces velan por los derechos humanos a nivel nacional y a nivel de tratados internacionales. Cuando se aplica, cuando se resuelve un amparo, en teoría
en virtud de estas últimas reformas, tendría que hacerse de conformidad como lo establece la Constitución. Cuando el juez de amparo resuelve una sentencia de amparo, lo va a hacer en tomando la consideración la protección más amplia al derecho de la persona. ¿Sale? Los distintos procesos constitucionales que estamos contemplando con ustedes son los siguientes. El juicio de amparo. Este es el punto que nosotros vamos a abarcar en esta clase. Artículo 103 y 107 de la Constitución. La controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. ¿Cuándo procede la controversia constitucional? Cuando existe invasión de competencias. Pero en esa invasión, quien lo va a tramitar es el propio ente público. ¿Sale? Nada tiene que ver el gobernado aquí. En estos que vamos a mencionar, compañeros, tanto en controversia como acciones de inconstitucionalidad, nada tiene que haber el gobernado. Son medios de control que promueven los entes públicos. Tenemos también la acción de inconstitucionalidad. La justicia electoral, compañeros. De alguna manera, la justicia electoral nos implica los medios de control que imponemos los ciudadanos en contra de el derecho a participar en las elecciones. Los juicios de revisión constitucional, artículo 99 de nuestra Constitución. Ah, omití decirles una cosa, compañeros. La acción de inconstitucionalidad se promueve contra leyes que son consideradas contrarias a la Constitución. ¿Sale? Y bueno, y tenemos a aquellos servidores públicos que gozan de un fuero, que antes de que los hagamos responsables por la comisión de algún delito por violar la Constitución, pues tenemos el artículo 110 y el artículo 111 que regula el juicio político y la declaración de procedencia. ¿Sale? Muy bien. Compañeros, es importante determinar el órgano que va a resolver el tema de constitucionalidad. En nuestro país, nosotros tenemos un sistema atribuido a un órgano no especializado. Déjenme decirles por qué. Ahí les va. En el primer caso, cuando nosotros nos referimos a un tribunal constitucional ad hoc, así se constituye el orden jurídico. Poder ejecutivo, legislativo, judicial y un cuarto poder, tribunal constitucional. ¿Sale? Es un modelo más europeo. La defensa de la Constitución, la tramitación de los medios de control de constitucionalidad, se le van a encargar a este poder, al tribunal constitucional. Pero en general, el sistema se integra por cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y tribunal constitucional. Este no es el caso de México. Es un modelo europeo de defensa de la Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Un modelo que tenemos más en Latinoamérica es un órgano dentro del Poder Judicial. ¿A qué me refiero? Más o menos sería así, miren. Esto se tiene por regla general en América Latina, ¿eh? Ahí va. ¿Cómo funciona el poder? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y dentro del propio Poder Judicial, tenemos nosotros el Tribunal Constitucional. Son tres grandes poderes que integran el orden constitucional: ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro del propio el Poder Judicial tenemos al Tribunal Constitucional. ¿Vale? Este es un modelo que se tiene
en Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Chile, Uruguay, etcétera. ¿Sale? Este es el modelo. ¿Vamos bien? Vemos de Estados Unidos. Ok. Y el modelo que tenemos en México, que tenemos en Estados Unidos, que tenemos en Brasil, que tenemos en Argentina, son tribunales no especializados en constitucionalidad. ¿A qué me refiero? Este es el punto, compañeros. Ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser un órgano que va a conocer de legalidad. Perdón. Va a conocer el tema de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. Conoce de los tres: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. El juicio de amparo realmente abarca estos tres sectores: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. La primera pregunta que debo de formularles a ustedes es: ¿y cuándo hablamos de control de legalidad? ¿Cuándo hablamos de control de constitucionalidad? ¿Y cuándo hablamos de control de convencionalidad? Bien, esto lo voy a explicar en el siguiente esquema, compañeros. Bueno, primero me les menciono rápidamente cómo operan los medios de control de constitucionalidad. ¿Sale? Si nosotros le encomendamos la protección de la Constitución a órganos políticos sin ser jueces, hablamos de un control de constitucionalidad por órgano político. Pero a ver, entiéndase esto. ¿En México tenemos este tipo de control? Sí, por supuesto. Cuando nosotros hacemos referencia al juicio político y a la declaración de procedencia. Artículo 110 y artículo 111 de la Constitución. ¿Sale? Si nosotros le encomendamos la protección constitucional a los jueces, hablamos del medio de control de constitucionalidad como el juicio de amparo. Aquí podemos destacar entonces los siguientes: juicio de amparo, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y los juicios para la protección de los derechos políticos electorales. ¿Vamos bien? Ok, bien. Entonces vemos a quién se le encarga: al órgano político o al órgano jurisdiccional. El amparo es un medio de control de naturaleza jurisdiccional, porque los jueces se encargan de velar por la protección de la Constitución. Y si la protección constitucional se le encomienda a un órgano especializado, hablamos de control concentrado, no cualquiera. ¿Sale? El juicio de amparo, entre comillas, compañeros, vamos a incluirlo aquí, entre comillas. Y déjenme decirle por qué. Porque hasta cierto punto, compañeros, los únicos facultados para conocer del juicio de amparo son los tribunales de la Federación. Por eso el juicio de amparo sería un medio de control de constitucionalidad concentrado. ¿Se entiende? A ver, y aquí no quiero meterlos en una confusión, compañeros. A ver, mucha atención con lo que voy a indicar, compañeros. Ahí va. Pero no decimos que a partir de la reforma constitucional nosotros tenemos un control difuso de constitucionalidad. Les diría sí y no.
¿A qué me refiero? No podemos pretender que un juez local conozca y resuelva de un juicio de amparo. A lo mejor recibirá nuestra solicitud, nuestra tramitación, y a lo mejor suspenderá los efectos del acto reclamado. Pero un juez local no se va a pronunciar sobre el amparo, porque no tiene competencia. ¿Se entiende? A ver, ¿sí tiene un control difuso? Sí, porque al final de cuentas los jueces locales también van a proteger los derechos humanos que están en nuestra Constitución y que están en los tratados internacionales. Pero en particular, compañeros, en particular, el juicio de amparo no es competencia de los jueces locales. Es competencia de los tribunales de la Federación. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Control de constitucionalidad abstracto. Control preventivo. ¿Qué significa? Aún no ha ocurrido la violación. Aún no. Y de forma preventiva, lo que hace este control es verificar que la norma, que el acto, no sea contra la Constitución. Pero aún no ha ocurrido la violación. Ejemplo de un control abstracto lo tenemos en el artículo 105, fracción 2, cuando hablamos nosotros de la figura que se le conoce como acción de inconstitucionalidad. ¿Sale? Muy bien. Control concreto, compañeros. Aquí entra nuestro juicio de amparo. ¿Por qué? Porque nuestro amparo sí requiere de un acto de autoridad. Y pongan comillas en lo siguiente. Y en algunos casos de particular, que violen derechos fundamentales. Actos de autoridad o particular. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Son actos de autoridad. Actos de autoridad que violen derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Y entre comillas, actos de particulares. Ahorita sí. Menciono cómo. ¿Sale? Muy bien. Atención. Ejemplo. ¿Dónde tendríamos que ubicar a nuestro juicio de amparo? Situación laboral. ¿Me escuchan, compañeros? A ver. Ahí va. Muy bien. El juicio de amparo, dentro de los medios de control de constitucionalidad, se ubicaría aquí. Primero, jurisdiccional. Quien resuelve, quien conoce del amparo, son los jueces. ¿Sale? Segundo, concentrado. ¿Por qué? Porque es materia que van a conocer los tribunales de la Federación. ¿Se entiende? Tercero, control concreto, porque requiere de un acto de autoridad que vulnere los derechos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales para que pueda operar. ¿Se entiende? Aquí tendríamos nosotros nuestro juicio de amparo. Ok, compañeros, jurisdiccional, concentrado y concreto. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Avanzamos entonces. Y vemos un tema que se llama la constitucionalización del orden jurídico. El control de constitucionalidad y el control de legalidad. Ahorita voy a explicar en qué consiste. Este punto que tenemos nosotros con la letra H, vamos a llamarlo el hecho social. Vamos a llamarlo el hecho fundamental, el hecho generador de todo el orden jurídico. ¿Sale? La norma se crea para la necesidad de la comunidad, para necesidad del pueblo, para la creación de un Estado. Aquí lo tenemos, ese hecho social. Por ejemplo, el hecho social de la desigualdad que había en 1910
y que orilló al que estallara la revolución. ¿Vamos bien? El hecho social va a dar una pauta importante. Va a generar la creación de la norma fundamental. La N1 va a ser la Constitución. ¿Sale? Entonces, recordemos, el H1 representa el hecho generador, el hecho social que crea una Constitución. N1. ¿Sale? La norma fundamental, la norma 1, va a ser la base de los actos de autoridad. El acto 1, los poderes derivados de la Constitución. ¿Cómo podríamos decir que sería la función que realiza el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial? Sus funciones se encuentran aquí, enmarcadas en el texto de la Constitución. ¿Vamos bien? Entonces, los actos del presidente de la República se encuentran en la Constitución. Los actos que realiza la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se encuentran en la Constitución. Los actos que realiza el Poder Judicial de la Federación se encuentran en la Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Todo lo que hemos comentado con antelación entra dentro de lo que conocemos como control de constitucionalidad. Hablamos aquí del acto 1, H1. Este acto 1 va a dar origen a la función que realiza el Poder Legislativo y en particular a la creación de la norma. A la norma derivada de la Constitución vamos a ponerle el nombre de N2. A ver, norma derivada de la Constitución. En ese sentido, compañeros, tenemos lo siguiente. La norma derivada de la Constitución toma como base, toma como referencia la Constitución. No debe controvertirla. Porque, a ver, nosotros como gobernados, si consideramos que una norma es contraria a la Constitución y nos causa un agravio, podemos en contra de esa norma presentar un juicio de amparo indirecto. ¿A qué me refiero? Vamos a poner casos hipotéticos. Acaban de aprobar una norma que aumenta los impuestos. ¿Sale? Y Marta considera que esa norma que aumenta los impuestos, pues es contraria a la Constitución. No cumple con el principio de proporcionalidad que establece el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Y entonces, Marta se ampara contra esa norma porque considera que es contraria a la Constitución. ¿Se entiende? Es decir, las normas van a ser objeto de control de constitucionalidad, ¿sale? Porque la norma se analiza a la luz de la Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Los actos derivados a partir de la norma número 2 van a ser actos referentes a un control de legalidad. Porque esa norma 2 va a dar pauta a que otras autoridades actúen dentro de ese marco normativo. ¿A qué me refiero? Si nosotros quisiéramos saber de forma muy específica las funciones que ejerce un juez de control en el sistema acusatorio adversarial, ¿dónde lo tengo que encontrar, compañeros? ¿En la Constitución o en el Código Nacional de Procedimientos Penales? En el Código. En el Código. Es decir, la actuación de esa autoridad tiene como parámetro la norma secundaria, la norma 2.
¿sale? Entre comillas, las funciones que realizan las autoridades a partir de N2 hacia adelante son objeto de control de legalidad. ¿Sí? Pero entiéndase una cosa, compañeros. Aunque sean objeto de control de legalidad, nada impide que ustedes soliciten que se proteja, que se aplique, que se interprete en favor de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y que se encuentran también en los tratados internacionales. ¿Vamos bien? Ok. Sí, profe, muy bien. Muy bien, compañeros, muy bien. Entonces, ¿cómo definimos al control de constitucionalidad y cómo definimos el control de legalidad? Ahí les va. Control de constitucionalidad. Verificaríamos que es adecuación del acto de autoridad a los preceptos y parámetros que regula nuestra Constitución. ¿Vale? Mientras que el control de legalidad sería la adecuación de los actos de autoridad a los preceptos emanados en nuestra Constitución. A los preceptos emanados de la norma secundaria, perdón. Bien. Como litigantes, compañeros, normalmente ejercemos control de legalidad. Su señoría, le solicito copias de todo lo actuado en este juicio. Ejerzo control de legalidad. Su señoría, de conformidad con el artículo fulanito de tal del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito que aperture el auto de vinculación a proceso. ¿Sale? Ok. Control de legalidad. ¿Vamos bien? Ok. Porque mi parámetro, mi solicitud se encuentra en la norma secundaria. Ah, pero también puedo requerirle control de constitucionalidad y decirle, a ver, señor juez, le pido a usted que cuando resuelva este conflicto, tome en consideración el principio pro persona que se encuentra consagrado en el artículo primero, párrafo segundo de nuestra Constitución. El parámetro que estoy exigiendo yo es el de control de constitucionalidad. ¿Se va entendiendo, abogados? Bien. Pero bien, no termina ahí cómo tenemos que solicitar nosotros la protección de los derechos fundamentales. Porque también tenemos el denominado control de convencionalidad. Aquí está, compañeros. ¿Y a qué me refiero con eso? Nos referimos, compañeros, a los derechos que emanan de los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Ahorita planteamos. Entonces, en este caso, hay dos tipos de control de convencionalidad. Control de convencionalidad concentrado y control de convencionalidad difuso. El concentrado se va a limitar en dos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, muy bien, muy bien. Ok. Y el control difuso de convencionalidad lo tienen todas las autoridades. Todas. Todas lo van a ejercer.
¿Muy bien? Ok. Entonces, en ese sentido, compañeros, el control de convencionalidad sería la adecuación del acto de autoridad a los preceptos emanados de los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. ¿Por qué platico todo esto? Es de que no podemos entender a fondo el amparo si no conocemos de estos preceptos. No nos podemos limitar a tener un concepto y ya. Hay que tener un estudio de fondo de cómo opera el juicio de amparo. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 trae un cambio de paradigma. Hablamos del bloque de constitucionalidad tomando una jerarquía de normas en el tema de derechos humanos. ¿Qué significa esto, compañeros? Aquí los tenemos. Verifíquenlo ustedes, por favor. Tenemos los derechos humanos que tienen una igual jerarquía en constitución y en tratados internacionales. Entran dentro de este bloque de constitucionalidad, en una igualdad de jerarquía cuando hablemos de los derechos humanos. Rompemos un poco el esquema piramidal de Hans Kelsen. Pero atención, solamente cuando hagamos referencia a derechos humanos. ¿Se va entendiendo, abogados? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Sí. Dentro del bloque de constitucionalidad tenemos normas que se integran a la Constitución, ¿sale? Aunque textualmente no se diga, pero aquí las vamos a incluir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Todas estas van a entrar dentro de ese bloque, dentro de ese parámetro. La Constitución, la Declaración Universal y los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Sale? Esto es la columna vertebral para la protección de los derechos humanos. Ya también tenemos nosotros las leyes que determinan competencias y las leyes que de alguna manera nos dicen, nos señalan cómo ejercemos esos derechos fundamentales. ¿Está claro, abogados? ¿Vamos bien? Sí, okay. Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Compañeros, entonces, cuando hablemos nosotros de derechos humanos, planteemos nosotros un tema en particular. Señalemos nosotros que los derechos humanos que están aquí se van a proteger desde un doble ámbito, ¿sale? Desde el ámbito, aquí están los derechos humanos, desde el ámbito establecido en nuestra Constitución y desde el ámbito señalado en los tratados internacionales. ¿Y cómo se va a hacer esto? Con dos criterios de interpretación. El principio pro persona y el principio de interpretación conforme.
¿qué significa cada uno de ellos? Principio pro persona e interpretación conforme. Compañeros, nosotros cuando resolvamos un caso, tenemos que verificar cuál es la norma que concede una mayor protección a los derechos humanos. ¿Sale? La que más proteja es la que voy a aplicar, sin importar su jerarquía. ¿Sale? La que más proteja. E interpretación conforme significa... ¿Ese es el principio pro persona, maestro? Exactamente. La aplicación para la protección de los derechos humanos que más favorezca, que más proteja, que más los garantice. ¿Sale? Muy bien. Principio de interpretación conforme. El acto de autoridad, la norma, a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. ¿Sale? Ok. Ese es el parámetro, compañeros. Es decir, si nosotros tramitáramos un juicio de amparo, el juez de amparo resuelve a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales, aplicando el derecho que sea más favorable y que tenga mayor protección a los derechos humanos. Bueno. Ese es el parámetro que nosotros hacemos referencia, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Maestro, una pregunta. Lo que acaba de mencionar del parámetro abarca lo que es el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Ajá, son criterios que van a ayudar a la autoridad a aplicar este parámetro. Ok. ¿Sale? Sí, muy gracias. Sí. ¿Y en qué difiere el principio pro persona al principio de interpretación conforme? No se difieren, complementan. ¿A qué me refiero? Toda autoridad, cuando resuelva un caso, cuando plantee una cuestión de derechos humanos, tiene que hacer necesariamente un ejercicio interpretativo. Verifico el acto de autoridad, verifico la norma que voy a aplicar a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Ese es el primer ejercicio. Y se supone que la autoridad, después de hacer ese análisis, aplicará la norma que más favorezca los derechos humanos, lo que más beneficie, lo que menos restrinja. Se supone que eso tendría que hacer la autoridad. O sea, a lo mejor estamos en cuestiones de que creemos que la autoridad lo debe hacer. Pero bueno, eso también depende de la capacitación de nuestros jueces federales, del compromiso porque realmente se preparen, porque estudien, porque realmente se metan a estos temas de fondo. Me dirán ustedes, es de que muchos jueces ni siquiera se meten a estas cuestiones. Y tienen toda la razón, ¿eh? O sea, muchos jueces ni les digas esto porque no lo van a analizar, porque no se meten a este estudio. Pero aquí es... ¿Qué tipo de abogado nos estamos convirtiendo, nos queremos convertir hacia futuro, compañeros? ¿Qué tipo de abogados vamos a ser en los temas de derechos humanos? ¿Voy a dejar que el juez lo haga y si no se pronuncia, pues ni modo? ¿O yo se lo voy a requerir? ¿Yo se lo voy a solicitar? ¿Yo le voy a decir al juez, haga usted este ejercicio, juez? ¿Sale? Lo voy preparando. Porque ahorita vamos a ver muchos casos, compañeros, de cómo vamos preparando nuestras controversias, nuestros juicios, para que los conozcan en amparo, para que se pronuncien en amparo. ¿Sale? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok, analicen el siguiente criterio. A ver, tomen nota de él.
contradicción de tesis 293, diagonal NOS 2011. La Corte resolvió, los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, ya sea que vengan de la Constitución, ya sea que vengan en los tratados internacionales. La Corte ha dicho en esa contradicción de tesis, a esos derechos se les reconoce el mismo rango, se les reconoce el mismo valor. ¿Vamos bien? Ok. La Corte resolvió la obligatoriedad de los derechos humanos en rango constitucional y el rango de tratados internacionales. No hay jerarquías, dice la Corte. Lo que hay es principio pro persona e interpretación conforme. Y nos dice la Corte, también son vinculantes y obligatorias las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y resuelve la Corte. Tanto si México es parte, y también aunque México no sea parte, pero siempre en pro de los derechos humanos. El único negrito en el arroz de esta contradicción de tesis. Lo único que la regaron. Pero bueno, dice la Corte. Si existe una restricción constitucional, entonces nos quedamos con la restricción constitucional. Si la Constitución nos dice que no podemos hacer esta interpretación, no la vamos a hacer. Si la Constitución nos dice que nos tenemos que abocar a lo que ella establece, solamente eso nos limitamos. Cuando exista una restricción constitucional, aunque nos dice el ministro presidente Arturo Saldívar, que al final de cuentas también sobre esa restricción se va a hacer un ejercicio de ponderación. ¿Vamos bien, abogados? Ok. Muy sí. Bien. Muy bien. Este es el parámetro, compañeros. Esto es el punto de partida de nuestro juicio de amparo. ¿Sale? Ya comprendiendo esta naturaleza, ya comprendiendo el control de constitucionalidad, control de legalidad, control de convencionalidad, ya entendiendo la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, ya entendiendo la eficacia de los medios de control de constitucionalidad, ahora sí podemos entrar al análisis del juicio de amparo. ¿Vamos bien? Okay. Sí. Ahí va. Sí, sí. Muy bien. Ahora sí, empezamos con el juicio de amparo y vamos a definirlo así. Mucha atención. Decimos que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. Ya vimos por qué es un medio de control, ¿verdad? Y ya analizamos su naturaleza. Lo va a realizar el gobernado frente a actos de autoridad. Y señalamos, entre comillas, en algunos casos, actos de particulares que vulneren sus derechos fundamentales y que invadan competencias entre la Federación, estados y la Ciudad de México. Atención, compañeros, violatorios de derechos fundamentales y señalamos de carácter definitivo. ¿Por qué recalco carácter definitivo, compañeros? Porque el juicio de amparo no va a proceder si la norma que regula el acto de autoridad prevé mecanismos en esa propia norma
para dejar sin efecto ese acto de autoridad. Para que nosotros operemos el amparo, tenemos que agotar todos los recursos ordinarios. Ya habiendo agotado los recursos ordinarios, ahora sí, me voy al juicio de amparo. Este punto que señalo en azul se llama principio de definitividad. Anótenlo. Principio de definitividad. Agotar todos los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. ¿Vamos bien? Ok. Fundamento del juicio de amparo. Artículo 103 y 107 de nuestra Constitución. ¿Sale? Esa es la base de nuestro amparo. Y tenemos nosotros también una ley especializada en juicio de amparo, que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es su nombre completo. De forma abreviada, la llamamos Ley de Amparo. Claro. ¿Ok? Muy bien. Algunas cuestiones que no se consideren en la Ley de Amparo, vamos a utilizar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sale? Sobre todo cuestiones de plazos, de notificaciones, de emplazamientos, etcétera. ¿Sale? En ese sentido, si no se contempla en la ley de amparo, ocuparemos de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sale? Muy bien. La finalidad del juicio de amparo es restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado y restituir las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación. ¿Qué significa esto, compañeros? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahí va. En este momento, a nuestro gobernado le afectaron sus derechos fundamentales por una situación, por un decreto administrativo que es el decreto expropiatorio. Considera el gobernado que están violando sus derechos fundamentales. Considera que la autoridad no ha demostrado la causa de utilidad pública para que opere el decreto expropiatorio. Cuando esta persona promueve su juicio de amparo, tiene como propósito destruir el acto de autoridad y dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de que este acto de autoridad se materializara. ¿Vamos bien? Por eso se están parando. Para que ese decreto expropiatorio que considera es contrario a la Constitución quede sin efectos. Entonces destruimos el acto de autoridad y dejamos las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación. En la medida que sea posible, ¿verdad? ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Es como cuando restauras una computadora, ¿no? En un punto. Hasta cierto punto es como restaurar, dejar sin efectos, limpiar aquello que en su momento causó una afectación, ¿no? O sea, en la medida que sea posible, porque va a haber situaciones que ya son irreparables, compañeros. Pero a lo mejor viene un cumplimiento sustituto de nuestra demanda de amparo. Supongamos que en el caso que les mencioné del decreto expropiatorio, pues la corte, bueno, que el juez de amparo cuando resuelve, estima que es contrario a la Constitución. ¿Pero qué creen? Ya construyeron la carretera, ya construyeron una zona de condominios, ya no está nuestra casa.
¿Qué es lo que nos queda? Que nos den, aunque sea una compensación, ¿verdad? Indemnización. Uh-huh. Exactamente. Ese sería el cumplimiento sustituto de la demanda de amparo. ¿Sería el caso, por decir, de los indios ya que ahorita que están bloqueando acá en Sonora? Ok. Dígame, pues, específicamente, ¿bloquean carreteras o...? Sí. De hecho, salió en las noticias de todos lados. Aparte de bloquear la carretera para exigir un derecho según del agua, reclaman el pago de la caseta porque les quitaron sus tierras y supuestamente el gobierno nunca les pagó nada. Ok, bueno, pero en este caso tendríamos que verificar si ellos promovieron algún recurso y si la autoridad se ha pronunciado. No lo sé, porque lamentablemente a veces el Poder Judicial pues sirve a las autoridades, ¿no? Pero bueno, si fuese el caso de que ellos reclamaran un derecho, en este caso del decreto expropiatorio que en su momento se realizó, les quitaron tierras y de alguna manera no los indemnizaron, pues yo creo que con justa razón, pues deberían de concederles el amparo para que pues la autoridad indemnice por estas tierras que en su momento se expropió y que no fueron pagadas, ¿no? Ok. ¿Vale? Muy bien. Compañeros, rápidamente, aunque no me quisiera meter a temas históricos, creo que sí es importante destacar lo siguiente como antecedentes del juicio de amparo. Algunos antecedentes los tenemos en España, en Francia, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos. En particular, mencionaremos esos puntos principales de antecedentes del juicio de amparo, porque no podemos negar que tenemos tenemos 300 años de historia con España, y evidentemente muchas de las instituciones españolas, pues, pasaron a formar parte de nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, en particular, primero quiero reconocer el tema del Fuero de Aragón. Y aquí lo tenemos, compañeros. El Fuero de Aragón era una disposición normativa que reconoce derechos fundamentales para los vasallos españoles, ¿sale? Aunque no nos dice cómo los vamos a proteger, pero ya reconoce derechos fundamentales. Siglos después, tenemos por ahí del siglo XIII, del siglo XIV, los procesos forales, que aquí ya serían como instituciones para la protección de los individuos, ¿sale? Los fueros eran concesiones que otorgaba el rey a sus súbditos. Y para proteger esas concesiones, se tenían estos fueros. Bien, también tenemos las reales audiencias. Y aquí vale la pena destacar la siguiente figura: el justicia mayor. El justicia mayor era como un juez itinerante. ¿A qué me refiero? Recorría todo el territorio español. Y esta persona se le solicitaba la protección de derechos que el rey había otorgado. E inclusive, la forma en que se le pedía esa protección, se le decía al justicia mayor: ampáreme, ayúdeme. ¿Por qué? Porque no le estaban concediendo ese fuero, ese proceso que le concedía el rey. ¿Sale? Por esa situación, compañeros, entonces el justicia mayor, pues conocía de estas controversias y se pronunciaba. Era una autoridad. El detalle era que en algún momento iba a llegar a nuestro pueblo, a nuestra provincia. ¿Sale? Entonces teníamos que esperar que este recorriera el país. ¿Bien? Ok. El Fuero de Vizcaya, ya empezando la época de la Ilustración, pues de alguna manera ya decían, ya se empezaban a preguntar: oiga, ¿y el rey sí tiene origen divino? Oiga, ¿el rey sí tiene que tener todo el privilegio? No, ya había determinadas concesiones que los propios ciudadanos se oponían al monarca. Porque al final de cuentas decían que el monarca quedaba sujeto y se sometía a la voluntad
de Dios también. ¿Sale? Entonces, las decisiones del monarca ya no eran inapelables. Se podían presentar recursos en contra de esas decisiones. Y tenemos el fuero real, que es un recurso de alzada. ¿Qué decir? Le pedimos al superior jerárquico, le pedimos a la autoridad de mayor nivel que verifique la actuación del inferior. Por ejemplo, si un justicia mayor se pronunciaba, la máxima autoridad era el rey, era el fuero real, era un recurso de alzada. En contra de la determinación, en contra de la resolución de los tribunales, tenemos al rey. Y el rey, en última instancia, es el que se pronuncia. Esa institución, nosotros la trajimos a México, y entonces tenemos también en México la figura del recurso de alzada. En este caso era por parte de los virreyes. ¿Se va entendiendo, compañeros? Bien. Ok. En general, partiendo ahora del tema de la Gran Bretaña, tenemos el habeas corpus, que por ahí data del siglo XVI, la protección de la libertad contra una aprehensión arbitraria. ¿Sale? El habeas corpus es una figura que se ha trasladado a muchos países de América Latina, a Estados Unidos y además disposiciones. Aquí ubicamos el amparo contra la libertad, el amparo contra una orden de aprehensión que consideramos arbitraria. Si una persona es detenida de forma arbitraria, a través de la figura del habeas corpus, lo que pedíamos a esa autoridad que muestre en cuerpo y que lo ponga a disposición de un juez. ¿Sale? Habeas corpus es un término latino para decir, muéstrame el cuerpo. ¿Sale? Si lo has detenido de forma arbitraria, muéstrame dónde lo tienes y ponlo a disposición de un juez para que él califique si la detención que tú realizaste es legal o no es legal. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, muy bien. Muy bien. Revolución Francesa. Recurso de casación. A ver, antes de la revolución, todos los jueces en Francia, todos, eran designados por el rey. Todos, en absoluto. Y bajo esa consideración, compañeros, los revolucionarios franceses no le tenían confianza a los jueces. No le tenían confianza por su vocación real. Por eso, crearon un tribunal que iba a revisar las resoluciones de los jueces. Ese tribunal se llamó Tribunal de Casación. Compañeros, pónganle un nombre. Antecedente del amparo directo. Así pónganle. Antecedente del amparo directo. ¿Por qué? Porque el recurso de casación procedía contra sentencias definitivas, ya sea penales o civiles, ¿sale? Que se combatían como ilegales. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sí. Y bueno, y de nuestro vecino del norte, también tomamos algunas instituciones. Tenemos el Right of Certiorari, que es el procedimiento que los americanos conocen como el due process. Nosotros a esto le llamamos el debido proceso. Es decir, si a una persona la vas a afectar en su patrimonio, en su familia, en sus posesiones, en su libertad, sigue las reglas del debido proceso. Dale la oportunidad de defenderse en un tribunal. Dale las garantías para que pueda defender ese derecho.
Ese es el debido proceso. ¿Sale? Tenemos otra institución que se llama Right of Mandamus. El superior jerárquico ordena a un inferior que ejecute un auto, que ejecute un acto de autoridad, que lleve a cabo determinada actuación. El superior ordena a un inferior. ¿Vamos bien? Right of Injunction. Tribunal de Equidad. Antecedente, póngalo aquí, de la suspensión del acto reclamado. Porque a través del Right of Injunction, lo que se hace es que la autoridad no ejecute el auto. La autoridad suspenda la ejecución del acto de autoridad. ¿Sale? ¿Vamos bien? Porque esto es lo que le da vida al amparo, compañeros. Ahí les da. ¿De qué serviría nuestro amparo si no ocurriera esto? Vean. Me amparo contra un acto de autoridad. ¿Sale? Si yo tramitase mi amparo y hasta acá se resuelve, pero resulta que el acto de autoridad, pues ya surtió sus efectos. Aunque tengo una sentencia muy bonita, ya se causó una afectación irreparable a mis derechos. El objeto de tramitar el amparo es, a ver, a partir de que lo estoy tramitando, suspendan los actos de autoridad. No se lleven a cabo hasta en tanto el amparo en lo principal no se resuelva. ¿Sale? No ejecute la sentencia, juez, hasta en tanto yo como juez de amparo no me pronuncie. ¿Se entiende? Entonces, suspendemos el acto de autoridad. ¿Vamos bien? Muy bien. Ok, compañeros. Esto es una parte importante, la historia del juicio de amparo. Ahora les vamos a compartir un pequeño video que nos representa toda esa historia de este medio de control de constitucionalidad. ¿Estamos listos, compañeros? Listos. Muy bien. Sí. Muy bien, ahí voy, ¿eh? Ok. Muy bien. Muy bien, ahí voy. ¿Te has imaginado qué pasaría si no existiera una forma de protegerte frente a los actos de autoridad? Seguramente estaríamos repleto de arbitrariedades y en completa indefensión, dejando a un lado el principio de legalidad conforme nuestra Constitución. Este ejemplo era una realidad antes de 1841, en donde no existía la posibilidad de debatir los actos de autoridad, pues estos deberían de ser acatados de manera obligatoria. Fue así que en Yucatán surgió esta idea de protección en favor de los gobernados. ¿Estás listo para conocerla? ¡Comencemos! Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá fue un jurista mexicano que creó a través de sus aportaciones la figura que hoy en día conocemos como juicio de amparo, logrando posicionar esta figura jurídica en la Constitución de Yucatán el 31 de marzo de 1841, con la finalidad de que todas las personas encontraran una protección en sus derechos frente a la actuación de las autoridades pertenecientes al poder ejecutivo y legislativo. Todo ello a la luz de la Constitución, estableciendo de esta manera el camino a la supremacía constitucional, lo que significa que nada estará por encima de la Constitución, pues esta se considerará como la norma fundante de un Estado, por lo cual todos los actos de autoridad deben apegarse a ella, brindando de esta manera de una seguridad jurídica a los gobernados, pues ya existía en ese momento una posibilidad de defenderse jurídicamente hablando. Posteriormente, esta figura del amparo
fue elevada al ámbito federal, estableciéndola en el artículo 25 del Acta de Reformas Constitucionales de la Carta Magna de 1847, a través de los esfuerzos jurídicos de Mariano Otero, quien se le atribuye la creación del principio conocido como relatividad de la sentencia de amparo o la famosa fórmula Otero, lo cual significa que únicamente será protegida y beneficiada la persona que haya promovido el amparo. Fue así que el artículo 25 señalaba lo siguiente: los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo. Si te das cuenta, dicho artículo únicamente establecía que el amparo sería procedente contra actos del poder ejecutivo o legislativo, dejando a un lado el judicial, el cual, gracias a la sentencia histórica del amparo Miguel Vega, en el año 1869 se dio la posibilidad de impugnar actos de autoridad judicial. Comenta si quieres que abordemos en un video la historia de este caso. Fue así que hasta el 5 de febrero de 1857, al expedirse la Constitución Política por Benito Juárez, se reconoce en el texto constitucional la existencia del juicio de amparo, expidiendo por primera vez su legislación secundaria en 1861, bajo la denominación de la Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el artículo 102 de la Constitución Federal para los juicios del que habla el artículo 101 de la misma. Interesante, ¿no? Ya en el año 1869, al expedirse una nueva ley de amparo, se creó el famoso principio de definitividad, el cual significa que no se podría acudir al juicio de amparo sin antes haber agotado todos los medios legales que la ley contemplara. De esta manera, y con el transcurso del tiempo, esta figura jurídica había llegado para quedarse. Y fue así que en la Constitución del 5 de febrero de 1917 se plasmó de nueva cuenta el juicio de amparo, expidiendo hasta el 2 de abril del 2013 la ley que hoy en día rige al Estado mexicano, denominada Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se apoyó con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Un sinfín de cambios jurídicos, ¿no? Sin embargo, hoy en día el juicio de amparo lo conocemos como un medio de control constitucional reconocido por nuestra norma fundamental, el cual tiene como objetivo proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a los actos de autoridad, conservando de esta manera la supremacía constitucional. De manera muy sencilla, el juicio de amparo se divide en dos: el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo, los cuales encuentran su diferencia en que este último únicamente procede en contra de las sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio. Por lo tanto, el amparo indirecto será aquel que procederá contra actos de autoridad más sencillos, los cuales podremos abordar en otro video. Algo interesante dentro de esta figura jurídica es la existencia de la suspensión del acto reclamado, la cual es una medida cautelar que, como su nombre lo indica, suspende los efectos del acto de autoridad que se ha impugnado en cierta forma. Por ejemplo, cuando una persona presenta un juicio de amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión por algún delito que no sea de prisión preventiva oficiosa y solicita su suspensión, si es concedida, esta provocará que la detención de la persona no se lleve a cabo hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, protegiendo de esta manera sus derechos. Debes recordar que el amparo es un juicio el cual contiene diversos principios que regulan su funcionamiento con la finalidad de proteger tus derechos a la luz de la Constitución. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale manita arriba, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Subimos contenido constantemente. Déjanos tu comentario si quieres que analicemos cada uno de los principios de forma más detallada y específica del juicio de amparo. Así que no olvides visitarnos en nuestra página de Facebook. Hasta luego. Ok, pues hemos analizado un poco los antecedentes de nuestro juicio de amparo. Y en particular, debemos destacar nosotros algunos puntos importantes, como son, en la época colonial, nosotros tuvimos el amparo virreinal con el Justicia Mayor trasladado en América, en la cual
prácticamente se le requería para que amparara en contra de la violación, en contra de las de una autoridad que no cumplía con las disposiciones o mandatos del rey. Entonces, al justicia mayor se le pedía protección. Y el justicia mayor también resolvía un recurso que señalaba que cuando el acto del rey era contrario a las bases derivadas del dogma cristiano, entonces al rey no le podíamos decir que no se iba a cumplir su disposición. Pero el justicia mayor, bajita la mano, decía: obedézcase la resolución del rey, pero no se cumpla. Porque si alguien tiene pues mayor peso, es Dios, no el rey. Pero tampoco lo podemos desobedecer. Entonces, bajita la mano, se resolvía: obedézcase, pero no se cumpla. ¿Sale? Muy bien. 1836 en México. En México adoptamos el centralismo como forma de gobierno. Tenemos una constitución de corte centralista en este año. Y creamos un poder llamado Supremo Poder Conservador. Más o menos actuaba este poder de la siguiente naturaleza. Tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí están perfectamente delimitados. Y quien iba a revisar los actos de estos poderes era un poder llamado Supremo Poder Conservador. Podía dejar sin efectos un acto del Ejecutivo, un acto del Ejecutivo y un acto del Poder Judicial. ¿Sale? Era un poder por encima de los otros poderes. Era un antecedente importante en la Constitución de 1836. Muy bien. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es verificar que como México adopta el centralismo, a muchos estados no les gustó. Entre ellos tenemos al estado de Yucatán. Pero Yucatán conformaba todo lo que conocemos como la península, todo. Todos los estados que hoy se encuentran ahí, en su momento eran uno solo, el estado de Yucatán. Aquí tenemos a un, más que jurista, era un filósofo. Su nombre es Manuel Crescencio Rejón. Crescencio Rejón, en 1841, en la Constitución de Yucatán, crea la figura del juicio de amparo. Pero ¿cómo lo hace Crescencio Rejón? Tomando en base los antecedentes que ya he señalado con antelación, Crescencio Rejón era un filósofo, era una persona muy estudiosa, y plantea lo siguiente. Crescencio Rejón leyó un libro que le llamó mucho la atención. Su nombre, Democracia en América. Su autor se llama Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville escribe la obra Democracia en América. Y en esa obra, Alexis de Tocqueville habla del poder judicial y menciona que los jueces en Estados Unidos dejan sin efectos actos que sean contrarios a la Constitución. Esta idea llamó la atención a Manuel Crescencio Rejón y entonces en la Constitución de Yucatán plantea la existencia de un medio de control de constitucionalidad que proceda contra actos del Poder
ejecutivo, legislativo y judicial. Y señalaba, si estos actos son contrarios a la Constitución, entonces estos actos van a quedar sin ningún efecto. Cuando los actos sean contrarios a la Constitución, dichos actos van a quedar sin ningún efecto. Pero plantea una idea. La protección solamente va a ser para la persona que lo promueva. Solicita que lo promueva. Quien no lo haga, así se encuentre en la misma situación, no aplicará la protección de la justicia federal. Solamente para la persona que lo promueve. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Eran años muy complicados para México. Por esos años también Texas declara su independencia. Bueno, tuvimos la guerra con los Estados Unidos y prácticamente al final de la guerra, un jurista tapatío de nombre Mariano Otero conoció del proyecto de Rejón en Yucatán y entonces Mariano Otero lo que hace es de que presenta este medio de control de constitucionalidad, pero ahora lo plantea a nivel federal. Pero cambia un poco el sentido del amparo con Mariano Otero, porque Otero plantea que el juicio de amparo va a proceder contra actos del Ejecutivo y del Legislativo. No procede contra actos del Poder Judicial. ¿Sale? ¿Vamos bien, abogados? Ok. Y también Otero entendió el tema de la relatividad de sentencias. También se le conoce como fórmula Otero, la cual plantea lo que en su momento Rejón señaló. La sentencia de amparo se va a limitar a proteger los derechos fundamentales de la persona que promovió el juicio. Nada más. Aunque otros se encuentren en el mismo supuesto, la sentencia solamente ampara a quien lo solicita. ¿Se entiende, abogados? Sí. Sí, por decir, ahí no aplica esa de que lo ganado para uno es ganado para todos. No, para nada. Para nada, solamente la persona quien lo está solicitando. ¿Sale? Aunque existen algunos temas referentes a derechos difusos, que por ejemplo, si yo tramito un amparo contra la protección de un área verde, de una selva, de un ecosistema marino, el efecto va a ser que a final de cuentas, si se concede el amparo, aunque los demás no lo hayan promovido, pues todos vamos a resultar beneficiados porque se está protegiendo el medio ambiente. No sé si me explico más o menos que puede haber casos en la cual se rompa el principio de definitividad, el principio de relatividad de sentencias, sobre todo cuando hablamos de derechos difusos. ¿Más o menos quedó claro ese ejemplo que señalé? Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Ok, muy bien. Entonces, cuando Otero presenta ese proyecto, ya tenemos como tal el antecedente del juicio de amparo. Amparo que de alguna manera tuvo un mayor efecto, tuvo una situación importante cuando llegamos nosotros al tema de la Constitución Federal del año de 1857. Pero bueno, son algunos antecedentes. Quienes son considerados padres del juicio de amparo son Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero.
Cuando entren al edificio de la Suprema Corte de Justicia, las dos estatuas que de alguna manera sostienen la columna de la Corte es Crescencio Rejón y Mariano Otero. ¿Vamos bien, abogados? Sí, muy bien. Muy bien, ok. Sí. Vamos a continuar entonces con los tribunales que conocen sobre el juicio de amparo y vamos a mencionarles un poco más adelante la primera sentencia de amparo que se dio 2 años después de que se presentó a nivel federal en San Luis Potosí en el año de 1849. ¿Sale? Licenciado, le hago una pregunta y no se ríe. Dígame, por favor. Oiga, licenciado, por ejemplo, si todos los ciudadanos mexicanos, si la Constitución establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a una vida digna, que el Estado nos debe de proporcionar educación, alimentación, vestido, un empleo digno, y yo voy a diversas dependencias y en un año, año y medio, nadie me da trabajo. Por estar previsto en la Constitución este derecho a un empleo digno, ¿yo tendría derecho a ampararme? Es una pregunta interesante. Y le voy a decir bajo esta, ¿cómo se consideran estos derechos que usted señala? Estos derechos que usted me está señalando se consideran, permítame, dejen cierro tantito el micrófono para que no se escuche mucho. Ok, estos derechos que usted me señala, compañerita, son derechos programáticos. Es decir, el Estado nos dice que tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa. El Estado nos dice que tenemos derecho al trabajo en condiciones dignas y con un salario justo. El Estado nos dice que tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. ¿Ok? Difícilmente estas prerrogativas podrían cumplirse en realidad. Es como cuando la Constitución de Estados Unidos en su preámbulo dice que esa Constitución y esa nación se crea para lograr la felicidad de las personas. Bueno, es muy complicado que una Constitución, que una nación pueda lograr este objetivo. Le diré una cuestión a usted. Difícilmente un amparo le va a conceder estas prerrogativas por la cuestión de que son derechos programáticos. Lo que tiene que hacer el Estado es crear las condiciones para que esto se pueda materializar. Pero en sí no va a garantizar que usted tenga una vivienda digna y decorosa, no va a garantizar que usted tenga acceso a todos los niveles de salud, no va a garantizar que usted tenga acceso total a una educación básica y media superior. Del todo no son prerrogativas que pueda cumplir el Estado. Si bien es cierto que se encuentran como derechos programáticos de la Constitución, no tenemos ni los recursos ni los mecanismos para hacerlos efectivos. El amparo lo podría admitir, pero se va a sobreseer porque no está la infraestructura, no se encuentra todo lo que se requiere para que se cumpla con este propósito. No sé si me explico con ello, abogada. Sí, licenciado, sí, claro que sí. O sea, y es lamentable porque, bueno, a veces las constituciones son un poquito ambiciosas, pero hay cuestiones que de alguna manera no se pueden cumplir del todo. Se supone que, por ejemplo, para el tema de la vivienda digna y decorosa, se supone que en la década de los 70 se crea el Infonavit, entre comillas, para cumplir con ese propósito. Se supone que para cumplir con el artículo 4 de la Constitución sobre el derecho a la salud, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, se crea el ISSSTE, se crean todas las instituciones de seguridad social que conocemos. Se supone. O sea, se supone que hay instituciones, pero pues es muy difícil que cumplan con el 100% de solicitudes de créditos y demás, ¿verdad? Pero bueno, si usted presentara un amparo en contra de ello, lo que le diría a la autoridad que usted tiene que cumplir con los requisitos que establece el Infonavit para que usted tenga derecho a un crédito. Le diría que tiene que cumplir los requisitos para que usted pueda, pues, de alguna manera tener acceso a ese derecho constitucional. No sé si me explico con ello, compañerita. Sí,
Sí, licenciado. Y le puedo hacer una última pregunta. ¿Qué significa un derecho programático? Ok, un derecho programático se supone que son buenos deseos que tiene nuestra Constitución para su pueblo. ¿Sale? Son buenos deseos, son buenas intenciones, pero que hasta cierto punto es difícil de cumplir. O sea, creo que el problema está en que no debes de prometer lo que no puedes cumplir. Si es como una carta romántica de derechos que te diga, ay, tienes derecho a una vivienda digna y decorosa, tienes derecho a los mejores sistemas de salud, tienes derecho a que el Estado te va a tener siempre un trabajo en condiciones de igualdad y demás. La verdad es que ninguna nación del mundo puede cumplir con estos derechos programáticos. Por eso a veces hay que tener constituciones realistas y constituciones que de alguna manera se enfoquen a lo que sí pueden prometer y no cuestiones como derechos programáticos que son simples cartas de buenas intenciones de la autoridad, ¿no? O sea, es como maicear al gobernado, ¿no? Sí, lamentablemente así es, compañero, lamentablemente. O sea, por eso son derechos programáticos. Y no se, de verdad, es muy difícil que se cumplan. Habrá buenas intenciones, pero, digamos, a ningún gobierno le alcanza para que esto ocurra, ¿Sale? A lo mejor en algunos gobiernos de primer mundo y que tengan todos los recursos podría darse, pero ni allá, Por ejemplo, Estados Unidos tiene un montón de problemas de desempleo, de viviendas y demás, y su constitución dice que la búsqueda de la felicidad, porque inclusive hasta fue el tema de una película, porque así lo establecía Thomas Jefferson. Esa nación es creada para lograr la felicidad de los ciudadanos. Díganme, ¿esto es posible? ¿Realmente una constitución puede conceder la felicidad a un ciudadano a ciudadanos? No. No. O sea, y ese es un parámetro de constitucionalidad para los Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? Programáticos, buenas intenciones. No a los cuenta. Ciudadanos diputados, sí, ¿no? Bueno, a los ciudadanos diputados, ciudadanos gobernadores, ciudadanos presidentes y demás, pues ellos sí, todas estas prerrogativas les alcanzan, ¿no? Y es lamentable. Ojalá pudiésemos cumplir con estas prerrogativas y tengamos las instituciones adecuadas. Ojalá. Esas son buenas intenciones. ¿Sale? Oiga, yo quisiera hacer una observación, a ver si estoy bien. Aparte, para que procediera ahí el amparo, tendría que haber una resolución, ¿no? De que tú no puedes trabajar por esto para el Estado, ¿no? Entonces, ahí sí podría ampararse una persona, ¿no? Ok, como mencionamos al principio, se requiere un acto de autoridad que vulnere para la procedencia del amparo. En todo caso, por ejemplo, el amparo contra la vivienda sería que a lo mejor yo solicitara un crédito contra el Infonavit y el Infonavit me dijera que yo no tengo derecho, que yo no cumplo requisitos, que de alguna manera no me va a dar acceso, ¿no? Entonces, ampararme en contra de esa determinación del Infonavit que decidió no darme un crédito para la obtención de una vivienda, ¿no? Y podría tomar como fundamento el artículo 4 que establece el derecho a una vivienda digna y decorosa. Si en el Instituto Mexicano del Seguro Social no me quieren dar una atención médica, pues y tengo esa negativa por escrito, de alguna manera va a ser la base con la cual yo voy a tramitar el amparo para reclamar mi derecho al acceso de salud y a los servicios que otorga el Estado en esta materia. O sea, sí requerimos un acto de autoridad que se materialice como tal para la procedencia. Profesor, pero incluso en el amparo indirecto, o sea, bueno, entendí que el amparo indirecto no era precisamente sobre actos, sobre resoluciones definitivas. Exactamente, no es sobre... O sea, lo que comentaba la compañera sería, en caso de que procediese, sería un amparo indirecto, ¿no? Porque no sería sobre una sentencia firme. No, exactamente. En este caso es un acto de autoridad que no es una sentencia definitiva. Que no es una sentencia definitiva, exactamente. Exactamente, sí, sería... Sería indirecto, digamos, en caso de que no fuera en el terreno de lo ideal, como ya comenta, sería un amparo indirecto, ¿verdad? Sería un amparo indirecto, porque okay. No es una sentencia definitiva, no es una resolución que ponga fin al juicio. Todo acto de autoridad que no sea sentencia definitiva ni resolución que ponga fin al juicio será materia del amparo indirecto. Así es. ¿Sale? Vamos, como, bien, compañeros. Como muy comúnmente pasa sí. Cuando en el alcoholímetro, ¿no? Ya ve que se los llevan y todo y meten su amparo y no hay una sentencia firme, nada más lo que pasa es que los dejan libres, ¿no? Y es un acto de autoridad
es un acto de autoridad que se va a atacar con el amparo indirecto, ¿sale? Por efecto, para que no pasemos la noche, pues, en ese lugar, para eso es el efecto del amparo, aunque con posterioridad tenemos que cumplir con las horas que tenemos que estar encerrados, pero ya llegamos... Ahí simplemente es para obtener la suspensión, ¿no? Exactamente. Nada más es para efectos de tener oportunidad de después organizarnos y pasar nuestra noche ya, más adelante, pero se cumple, nada más hay una suspensión, ¿no? Ya con exactamente, ya con nuestros libritos, ya bien bañaditos. Sí, ya, sí, sí. Ya todo bien. Ya sobrios. Sobrios sobre todo. Palomitas. Ya desalcoholizado. Ya desalcoholizado, porque yo creo que lo difícil ahí es estar todo alcoholizado y llegar a estos lugares, ¿no? Sí, así es. Sí, es, así es. Pero dicen que inclusive que hasta en Navidad y en Año Nuevo que se cena muy rico, ¿eh? Que muchas personas que no tienen hogar, que a veces hasta la, pues que con todo deseo quieren estar ahí porque hay una cenita de Navidad y todo. A propósito, ¿no? Y conviven con otras personas. ¿Vale? ¿Verdad? Pero bueno, ¿sí se entendió entonces los derechos programáticos, compañeros? Sí, licenciado, y le agradezco mucho su respuesta. Siempre había tenido esa duda. Oiga, licenciado, por ahí hay un rumor, es que no lo tengo muy claro, si fue un rumor de un estudiante que sí se amparó contra, no sé si la UNAM o no sé contra quién, porque no le daban acceso a la... Por esta cuestión de que está... Es precisamente el mismo tema, claro. Es el mismo tema, exactamente, pero ya no supe si procedió, si se sobreselló, no, la verdad no sé, pero podrían, en caso de que no fuera en el campo de lo ideal, como estamos comentando, los derechos programáticos, cualquiera podría promover un amparo sobre los ideales, ¿no? Sí. O sea, en primera instancia decir, no soy una persona que ha obtenido la felicidad mediante esto, ¿no? Como decíamos, no sé si en... O sea, con estas modificaciones, ¿no? Decir, pues, sobre cualquier acto podríamos promover un amparo, ¿no? Si no fuera en ese sentido. Ok, ahí le va. Yo, en el 2015, yo empecé los estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Al terminar mi primer semestre, me acuerdo que en su momento me dijeron que no me hacían válido el documento que acreditaba mi nivel de inglés por parte del examen del TOEFL, porque decían que yo lo había hecho en la Embajada de Estados Unidos y que ese examen se debería de haber realizado en el CL de la UNAM, ¿vale? Me acuerdo que en su momento esa resolución no venía como tal en la convocatoria de la del doctorado para la UNAM. Entonces, el efecto de esa notificación era para suspender mis derechos como estudiantes hasta en tanto no hiciera el examen en el CELE de la UNAM. En el CELE. Uh-huh. Ajá. Okay. En contra de eso, yo promoví un juicio de amparo contra la Universidad Nacional Autónoma de México, porque consideraba que el acto de autoridad que había hecho la universidad como órgano constitucional autónomo violaba mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 3 de la Constitución y además lo que contempla el artículo 14 y 16 respecto al debido proceso, que debería tener recursos para que como estudiantes podamos impugnar esas determinaciones. La demanda de amparo procedió, pero antes de que solicitara la suspensión del acto reclamado, tomé una decisión y dije, bueno, en algún futuro yo voy a querer continuar con temas con mi universidad y no voy a ser un factor para que me cierren las puertas, ¿no? No voy a ser un factor para que al rato... Claro. No me permitan estudiar otra maestría, un doctorado, ingresar a lo mejor en Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no sé, X o Y cosa. Entonces decidí, de alguna manera ya no continuar con la demanda de amparo, pero procedió. A lo que voy es, efectivamente, hablamos de, en este caso, de un órgano constitucional autónomo como es la UNAM, ¿sale? Pero inclusive se han presentado amparos contra universidades privadas, ¿eh? Porque a final de cuentas, por ejemplo,
Hay actos de autoridad que realizan universidades o instituciones privadas que pueden verificarse como un acto de autoridad y tienen más o menos las mismas características. Ahorita no voy a detallar todo porque va a ser un tema que vamos a analizar cuando lleguemos al acto de autoridad. Pero, por ejemplo, vamos a poner, no sé, la Universidad de Valle de México. Ok, tiene sus propios reglamentos y sus propias determinaciones. ¿Sale? Tiene sus propias convocatorias para el ingreso de licenciaturas, maestrías y doctorados. Ok, tiene sus propias autoridades en el interior de los campus, pues para controlar el orden y todas las cuestiones que se dan ahí, ¿verdad? Imaginen que a un estudiante, entre comillas, aplicando los reglamentos de la universidad, de alguna manera determinen su expulsión. ¿Se entiende esto, compañeros? El acto de la Universidad del Valle de México, hasta cierto punto, pareciese que tiene las características de un acto de autoridad. En contra de esa determinación de la Universidad del Valle de México, que sería como tal un particular, puede proceder el juicio de amparo. Esto lo vamos a destacar un poquito más adelante, pero pongo apenas un pequeño comentario de lo que vamos a revisar. La procedencia del amparo contra actos de particular cuando revisten las características de un acto de autoridad. Vamos a mencionar un poquito más adelante en qué consisten. ¿Se entiende, abogados? A eso se refería cuando sí. En el concepto de nos pusimos entre comillas actos de particulares. Exactamente. Pero actos de particulares que tienen características muy similares de un acto de autoridad. De autoridad, claro. Ajá, ajá. ¿Vale? Sí, por ejemplo, sí. Si yo cumplo con todos los requisitos y la Universidad del Valle de México no me admite al doctorado, puedo considerar que su acto es un acto de autoridad, porque uh-huh. Es unilateral, porque es imperativo y porque hasta cierto punto llega a ser coercitivo para el interior de sus autoridades. Y en contra de esa determinación de no admitirme al doctorado, diría yo, entonces cumplí con todos los requisitos y me causó una afectación, violó mis derechos fundamentales la Universidad del Valle de México. Bajo ese supuesto, presento un amparo contra esa determinación de la universidad. Ok. ¿Sale? Sí. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, correcto. Okay. Sí, sí. Muy bien. Entonces, compañeros, estos son los antecedentes de nuestros medios de control de constitucionalidad. Si Crescencio Rejón y Mariano Otero son los fundadores y creadores del juicio de amparo, diría que Ignacio L. Vallarta, otro tapatío, es el arquitecto del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque tampoco ni Otero ni Crescencio Rejón establecieron las bases del amparo. Quien lo estableció es Ignacio L. Vallarta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ahí destaca el procedimiento del amparo indirecto y del amparo directo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos nosotros al arquitecto Ignacio L. Vallarta. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, perfecto. Okay. Sí. Muy bien. Vamos a mencionar las autoridades que conocen el juicio de amparo. ¿Listos? Oiga, maestro. Sí. Y entonces, si como juicio de, o sea, si los del juicio de amparo están considerados a Manuel Crescencio Rejón por el de Yucatán y a Mariano Otero por el CDA y el arquitecto Ignacio Vallarta, el este de casación, ¿cómo se llama? El recurso de casación que usted mencionó hace un rato. Ajá. Bueno, se queda origen, ¿no? Lo entendí como que es un antecedente del juicio de amparo, porque era contra sentencias civiles y penales, ¿no? Uh-huh. Pero ese no se puede considerar como... Es un antecedente.
que de alguna manera también funda el juicio de amparo, ¿o no? A ver, son antecedentes. Si se fijan, el habeas corpus, right of mandamus, el recurso de casación, todos esos son antecedentes, porque hasta cierto punto tienen cierta relación. Tampoco es que el amparo sea del todo original. Tomó instituciones de otros lugares. Cuando mencionamos nosotros al juicio de amparo, hablamos de su naturaleza como tal, como amparo indirecto y como amparo directo. ¿Sale? Aquí solamente comentamos esto, porque vamos a hablar de lo demás. En amparo directo, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Todos los demás actos de autoridad que no sean estas, procede el amparo indirecto. El amparo indirecto recibe un nombre, se llama biinstancial. Biinstancial. Y el amparo directo recibe también otro nombre, uniinstancial. A ver, y su nombre, desde que fue creado, nos dice algo. Ahí les va. Cuando Vallarta le da este sentido al amparo, cuando regula su forma en la cual se va a tramitar, entiende lo siguiente. Estoy hablando de tiempos de L. Vallarta. Estamos hablando finales del siglo XIX. ¿Sale? Muy bien. Vallarta consideró lo siguiente en el tema del amparo. El amparo indirecto se van a promover ante los jueces de distrito. Y si tenemos alguna consideración en contra de su resolución, presentamos el recurso de revisión que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? A ver, entre comillas, tenía dos instancias. Si no estamos conformes con la resolución del juez de distrito, la segunda instancia sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, biinstancial, dos instancias. ¿Por medio de qué recurso, maestro? Recurso de revisión. Ah, gracias. Muy bien. Después tenemos nosotros el amparo directo, que en tiempos de Crescencio Rejón conocía discúlpeme la palabra que voy a decir, pero conocía directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso su nombre, compañeros, nos vamos directamente a la Corte. Y lo que la Corte resolviera, ya no había más. Se acabó. La Corte es la última. Por eso era uninstancial. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien? ¿Por qué sus nombres? Ok. Muy bien. La cuestión cambió para 1988. ¿En qué sentido? Para 1988, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba saturadísima. Tenía una cantidad de trabajo rezagado. Para dar agilidad a todo esto, en 1988, el Poder Judicial de la Federación resolvió lo siguiente. En amparo indirecto va a conocerlo los juzgados de distrito. Y en revisión lo van a conocer los tribunales colegiados de circuito. Ya la Corte nos quitamos algo de chamba, pero nos vamos a quitar más chamba todavía. Y
los amparos directos ya no los voy a conocer yo. Corte. Ahora los va a conocer los tribunales colegiados de circuito. ¿Sale? Y atención, la única manera de que el amparo directo que tramitan los tribunales colegiados pueda tener una segunda instancia es de que subsista un tema de constitucionalidad, porque en ese caso la segunda instancia en amparo directo será ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero solamente cuando exista temas de constitucionalidad. Si no es el caso, nos quedamos con el colegiado y se acabó. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Entonces, esta es la naturaleza de este juicio. Amparo indirecto y el amparo directo. Su clase de esta sesión es amparo indirecto. ¿Vale? Que tiene un poquito de sustancia interesante que vamos a revisar, porque la próxima tendrán ustedes el amparo directo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Muy bien. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, vámonos con las autoridades que conocen del juicio de amparo. ¿Listos? Bien. Les comparto un pequeño videito, ahorita comentamos. Si quedan... La principal función del Poder Judicial es resolver los conflictos que surgen entre las autoridades municipales, estatales y federales con incumplimiento de la Constitución. El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los Tribunales y Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia está formada por 10 ministros y un presidente que se reúnen en pleno para resolver los conflictos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. También revisan las nuevas sentencias dictadas por otros órganos del Poder Judicial. Los 11 ministros son asignados por el Senado por un periodo de 15 años sin derecho a reelección. El Tribunal Electoral resuelve cualquier conflicto en relación a materias electorales. Está compuesto por la Sala Superior y por 5 salas regionales. Todos los magistrados son autorizados por el Senado. La Sala Superior la integran 7 magistrados durante 9 años. Las salas regionales la integran 3 magistrados durante 9 años. Cada estado cuenta con su Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito. Son los jueces encargados de resolver conflictos de incumplimiento de la ley en relación en materias como penal, administrativa, civil y del trabajo. Además, deberán proteger las garantías individuales y los derechos político-electorales de las personas. Bien, compañeros. Los tribunales de amparo. En general vimos cómo se integra el Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Funciona en pleno? Y funciona en salas. El pleno la conforman 11 ministros. ¿Sale? 2 salas. Una sala civil y penal. Y la otra sala administrativo y laboral. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Ok. En ese sentido, tenemos este máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Así va a operar, compañeros. El recurso de revisión. ¿Qué conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tema de amparo? Compañeros, podrá conocer en revisión tanto de amparo directo como en amparo indirecto. En amparo indirecto conocerá cuando verse sobre el tema de amparo contra leyes. ¿Sale? Y en amparo directo
cuando subsista un tema de interpretación constitucional. ¿Vamos bien, abogados? No, ahí me podría ampliar un poquito más, porque ya me atoré. Ok, otra vez. Suprema Corte conocerá en revisión cuando ya tengamos una sentencia pronunciada por la autoridad de amparo. ¿Sale? En revisión conocerá tanto en amparo indirecto como del amparo directo. En amparo indirecto, principalmente en el tema de amparo contra leyes. ¿Qué significa esto? Si el gobernado estima que la norma viola sus derechos fundamentales, el gobernado de forma directa podrá irse al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque la ley que se aplica en el caso en particular es contraria a la Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en esa revisión conocerá la Corte. En amparo directo, cuando ya tengamos la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que dicte su sentencia de amparo directo, pero subsiste un tema de interpretación constitucional que nosotros hemos solicitado, entonces, en una segunda instancia, conocerá la Corte. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, gracias. Ok. Pero hay muchas excepciones en amparo. La Corte, cuando así lo estime el interés nacional, cuando considere que debe de pronunciarse, podrá conocer en ejercicio de facultad de atracción en cualquier momento de amparo indirecto o amparo directo. ¿Por qué? Porque es de interés nacional. Porque le interesa pronunciarse. Por ejemplo, en el caso del amparo directo de Florán Cassés, lo tendría que haber resuelto un colegiado. Pero la Corte dice, este asunto es de relevancia nacional. Yo me voy a pronunciar. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Por qué así lo estimó la Corte? Que era importante que se pronunciara. ¿Ok? Muy bien. También conocerán del amparo las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya mencionamos que hay dos salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales. Y la segunda sala conoce de asuntos administrativos y laborales. ¿Sale? Seguimos con el mismo ejemplo de la Suprema Corte de Justicia en pleno. El recurso de revisión en amparo indirecto o en amparo directo. ¿Sale? Y también ejercen la facultad de atracción cuando así lo estimen conducente. ¿Vamos bien? Cada sala se encuentra conformada por 5 ministros. El presidente de la Corte no integra sala. ¿Vamos bien? Ok. Bien, ya hablamos de la Corte. Ahora vamos a ver que los tribunales colegiados de circuito también van a conocer del juicio de amparo. ¿En qué casos, compañeros? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, maestro. ¿Hola, ¿sí me escuchan? Sí, 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 perfecto. Se trabó. Ahora sí ya no se escucha. Creo que ya se quedó sin señal. Un receso mientras en lo que recupera la señal. Sí, ¿no? Sí, receso. ¿Tiempo? Ay. ¿En qué tiempo? No sé, pues nosotros lo podemos poner de media hora. Ándale. Sí, para poder tomar algo. 15, 20. Sí.
5 para desayunar algo porque te vamos. Sí, voy a... Me reclamo. Pero ahí está alguien de Indepaz que no diga. Chicos, denme un segundito, voy a tratar de localizar al docente, parece que perdimos la conexión con él. No. Oiga, estábamos pensando que qué le parecía si tomábamos mientras un receso para desayunar rápido. Ok, vamos a hacer una cosa, en lo que lo localizo, ¿les parece si tomamos unos 10 minutitos? Si el docente me dice otra cosa, les mando rapidísimo un WhatsApp a su chat grupal, ¿vale? Vale. Vale. Gracias. Sí, está. Gracias. Ok, ¿me escuchan, compañeros? Hubo un detallito técnico, ¿ya me escuchan? ¿Ya? Sí. Sí, nada más que nos dieron un receso, pro. Ah, okay. 10 minutos mientras. Ok, bueno, ya lo tomaron. Muy bien. Entonces, no, bueno, de hecho, iban a preguntarle a usted, ¿no? Si... ¿No les ha dado receso, No. No, ya ahorita. Algo, ¿no? Ahorita les damos. ¿Qué les parece si terminamos esta parte? Vamos a terminar. ¿Sale? Ah, muy bien. ¿Para que no? Sí. Déjame, terminamos la primera. Sí. Terminamos la primera parte. Sí. Y hacemos receso, porque sí hubo un problema técnico, pero fue rápido, lo resolví rápido, ¿vale? Gracias, doctor. Bien. Sí. Okay. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok, compañeros. Ahí va. Ahí va, ya. Y ahorita unos minutitos, ¿eh? Ahí va. Ok, entonces, compañeros, nos quedamos en los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito tienen una doble competencia en juicio de amparo. Atención, compañeros. Van a ser órganos de revisión en la tramitación de los amparos indirectos. ¿Qué significa esto, compañeros? Ahí les va. Si nosotros, como tal, tenemos una sentencia que se ha dictado en amparo indirecto, en contra de esa sentencia, yo voy a promover un escrito de revisión. ¿Sale? Esa revisión la va a conocer el tribunal colegiado de circuito. ¿Se entiende? Entonces, primer supuesto, el tribunal colegiado de circuito es un órgano de revisión en temas de amparo indirecto. ¿Está claro, abogados? Bien. Ok. Y será autoridad de amparo cuando tramitemos el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. ¿Se entendió la competencia de los colegiados, compañeros? Ok. Ahí va. No, licenciado. Entonces, a ver, contra la sentencia de amparo indirecto, en contra de esa sentencia te pongo un recurso de revisión y conozco el tribunal colegiado. ¿Sí estoy bien? Hasta ahí. Hasta ahí va bien. Perfecto. ¿Sale? Pero contra la sentencia de definitiva, ¿quién conoce, el juez de distrito? A ver, ahí va. Amparo directo. Ahí va, empezamos por el amparo directo. Indirecto, perdón. El amparo indirecto se va a tramitar ante un juez de distrito. El juez de distrito dicta su sentencia. En contra de esa sentencia, presentamos recurso de revisión que conocerá el tribunal colegiado de circuito. Ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Aquí será la primera competencia del tribunal colegiado. Segundo caso. Tenemos un juicio ordinario, materia civil. Demanda, sentencia. Tenía. Estamos en un ordinario, ¿eh? Agotamos el recurso de apelación. Y aún así, todavía esa sentencia nos causa un agravio. Agotando el principio de definitividad,
en contra de esta sentencia que pone fin al juicio, en contra de esta sentencia definitiva, vamos a presentar amparo directo. ¿Hasta aquí vamos bien? El amparo directo lo va a conocer el tribunal colegiado de circuito. Oh, ya, me equivoqué. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok, porque el amparo directo procede contra sentencias definitivas. Aquí tenemos el ejemplo. Más o menos, ¿sí quedó claro la competencia de los tribunales colegiados de circuito en tema de juicio de amparo? Sí, señor. Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, rápidamente, vemos la competencia de los tribunales unitarios de circuito. Ok. Mucha atención, compañeros, porque no los quiero confundir con esto. A ver, aquí sí pongan mucha atención, todos sentidos acá. Ahí va. Los jueces del distrito tienen una doble competencia. Ahí le va. Son jueces de procesos federales y son jueces de amparo. ¿Sale? Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales unitarios de circuito. Como jueces de amparo, su superior jerárquico son los tribunales colegiados de circuito. Ok. Hasta aquí está claro esa doble competencia de los jueces de distrito. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Sí, okay. Por favor, maestro, para tomar nota. A ver, los jueces de distrito tienen doble competencia, como jueces de procesos federales y como jueces de amparo. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales unitarios de circuito. Como jueces de amparo, será la autoridad de su superior jerárquico los tribunales colegiados de circuito. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Ahí les va. Sí, ya, profesor. Ok, ahí va. Vamos a hablar de un proceso federal. Vamos a hablar de un caso de naturaleza penal. Narcotráfico. ¿Sale? El juez de distrito va a actuar como un juez de procesos federales. ¿Hasta aquí vamos bien? Okay. Imaginen ustedes que este juez de distrito comete alguna violación al debido proceso. ¿Sale? No estamos hablando de la sentencia definitiva. Estamos hablando de una violación durante la tramitación del juicio. Un acto de autoridad que al no hacer sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, la competencia sería del amparo indirecto. Vean este ejemplo. Pero si la autoridad que conoce del amparo es un juez de distrito, ¿cómo un juez de la misma jerarquía va a conocer la demanda de amparo indirecto? Entonces, bajo esta hipótesis, contra este acto de autoridad del juez de distrito como un juez de procesos federales, conocerá la demanda de amparo indirecto el tribunal unitario de circuito. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien o no? Sí. Ok. Entonces, el Tribunal Unitario de Circuito
va a conocer del juicio de amparo cuando un juez de distrito actúe como un juez de procesos federales. ¿Se entiende? O inclusive, voy a ir un poquito más allá. Ahí va. Ok. Tenemos ya una sentencia. Una sentencia que ha quedado firme ya. ¿Sale? Vámonos a actos de ejecución. Para hacer cumplir esa sentencia. No es de ejecución. Vámonos. Tenemos una sentencia. Presentamos recurso de apelación. La apelación va a conocerla al Tribunal Unitario de Circuito. Si nosotros nos amparamos contra un acto derivado de un Tribunal Unitario de Circuito, que en este caso actúa como órgano superior del juez de distrito en procesos federales, en contra de este acto del Tribunal Unitario de Circuito, podrá proceder la demanda de amparo indirecto y lo conocerá otro tribunal unitario de circuito. ¿Sale? Bueno, apréndanse la regla, compañeros, porque tiene sus particularidades. ¿Cuándo va a conocer el tribunal unitario de la demanda de amparo indirecto en contra de actos de un juez de distrito como juez de procesos federales y en contra de otro tribunal unitario del circuito que actúa como órgano de revisión, como órgano superior del juez de distrito en un proceso federal? ¿Se entendió, abogados? ¿Está algo confuso? Sí, un poco ahí, ya lo último ya me... A mí también me pareció confuso. Sí, bueno, les... sí, me parece confuso. ¿Podría repetir, tribunal, por favor? ¿No? Ok, ahí va. Vean los apuntes ahí. Proceso federal. Procesos federales. ¿Sale? Juez de distrito. Se va a conocerlo. Si hay una violación que sea objeto de protección del juicio de amparo, amparo indirecto lo resolverá Tribunal Unitario de Circuito. ¿Vamos bien? Sí. Ok, recursos. Ahora, olvídense un poquito del amparo. Vamos a hablar de... un proceso federal se ampara contra un proceso federal, primero conoce el juez de distrito y después el Tribunal Unitario de Circuito, estoy bien. Como proceso federal. No sí. Les dé la categoría de jueces de amparo, como proceso federal. Claro. Sí, como proceso federal. Pero mi pregunta es, primero, inicialmente conoce un juez de distrito, ¿no? Y luego ya si se amparan contra la decisión del juez de distrito, conoce el Tribunal Unitario de Circuito. A ver, aquí entendamos dos cosas. Este juez de distrito puede cometer una violación durante la tramitación del procedimiento. ¿Sale? Uh-huh. Si nosotros consideramos que esa violación procesal trasciende el resultado de fallo, nos causa un agravio que sea de imposible reparación, no nos esperemos a la sentencia. No nos esperemos al último. Desde que consideremos que se dio el acto de autoridad que viola nuestros derechos, presentamos amparo indirecto, que conocerá un tribunal unitario de circuito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, ahora imaginen ustedes que estamos presentando en este proceso federal un recurso de apelación. Apelación. En este caso, el superior jerárquico seguirá siendo un tribunal unitario de circuito. Si el acto de autoridad de un tribunal unitario de circuito
nos causa un agravio a nuestros derechos y consideramos que su actuación, en este caso, dentro del proceso federal, debe tramitarse un amparo, ¿quién conocerá de este amparo en contra de un tribunal unitario de circuito? El va a ser otro tribunal de circuito. Va a ser otro tribunal unitario de circuito. Pero este segundo tribunal está actuando como un tribunal de amparo. ¿Se entiende? Este tribunal actúa como un tribunal de legalidad. Este tribunal actúa como un tribunal de amparo. ¿Se entendió, compañeros? Sí, señor. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Ok. Siguiente punto. Juzgados de distrito. En el juzgado de distrito conocerá de la tramitación del amparo indirecto. Nosotros llegamos directamente a Oficialidad de Partes Común del Poder Judicial de la Federación, en donde radique, en donde se encuentre, en donde surta sus efectos el acto de autoridad. Y ahí vamos a presentar la demanda de amparo. Y se remitirá, por razón de turno, al juzgado de distrito de forma aleatoria que le corresponda. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esta es la competencia del amparo indirecto. ¿Sale? Del juez de distrito. Distrito. Ok. Es importante que ustedes lo conozcan porque la base... A ver, compañeros, aquí va a marcar una diferencia. Independientemente de lo que se dediquen ustedes, deben de conocer el juicio de amparo. Independientemente que me dedique al civil, al penal, al laboral, lo que quieran, tengo que ser un abogado de amparo. No vayamos a hacer lo que muchos despachos hacen, de que como no conozco, como no sé tramitar el amparo, contrato a otro abogado que lleve mis amparos. Porque ha ocurrido eso, ¿eh? Como yo no sé de amparo, contrato a otro abogado. O sea, un abogado contratando a otro abogado para que lleve sus amparos. Hay que conocerlo, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Jueces locales. Competencia auxiliar, compañeros. ¿Qué significa esto? Artículo 22 de nuestra Constitución. Por destierro. Por azotes, palos, mutilaciones, por multas excesivas, por todos los actos que prohíba el artículo 22 de la Constitución, puede ocurrir lo siguiente, abogados. Como donde se está llevando a cabo el acto de autoridad, el juzgado de distrito queda a muchas horas de distancia, entonces cuando yo llegue al juzgado de distrito, pues a lo mejor ya no se vean, no se paran de parar los efectos del acto de autoridad. ¿Se entiende? Entonces yo voy a presentar mi demanda de amparo a la autoridad jurisdiccional local que se encuentre próxima. ¿Vamos bien? Sí, sí. Esta autoridad no es que resuelva el amparo, ¿eh? Pero por lo menos me va a conceder la suspensión del acto reclamado y remitirá la demanda de amparo al juzgado de distrito que corresponda. ¿Se entiende? Lo que yo evité es de que se consumara el acto reclamado. Lo que yo evité es que se afectara el derecho de forma irreparable. ¿Sale? A lo mejor en las ciudades no vemos ese problema. Pero imagínense una ranchería. Imagínense un municipio indígena. Imagínense algunos de Sonora, Chihuahua,
que son extensiones territoriales grandísimas, para que acudan hasta en Sonora, la capital Hermosillo, para tramitar la demanda de amparo, horas, horas de distancia. Y en esas horas, el derecho se puede afectar de forma irreparable, compañeros. ¿Se entiende? Es correcto. Okay. Sí, es correcto. Ok, sí. Okay. Jurisdicción concurrente. Artículo 16, artículo 19, artículo 20. A ver, ¿cómo está esto? A ver, en estos casos que mencionamos ahí... ¿De la ley de amparo, licenciado? No, bueno, esto sería de la Constitución. No, artículos, ¿vale?, de la Constitución. ¿Estos son artículos de la Constitución? Es el 16, 19 y 20, ¿verdad? Ajá, exactamente. Gracias, licenciado. Ok, ahí le va. ¿Qué significa jurisdicción concurrente? A ver, contratos del 16, caso urgente, orden de aprehensión. Artículo 19, contra el auto de vinculación a proceso. Artículo 20, la libertad bajo caución. En contra de esos actos de autoridad que mencionamos aquí, yo presento la demanda de amparo ante la misma autoridad que emitió el acto que estoy reclamando. ¿Se entiende, compañeros? Mi demanda de amparo la presento ante la misma autoridad. No significa que ella vaya a resolver, pero sí. ¿19 qué era, licenciado? 19 es el auto de vinculación a proceso. Gracias. Ahí lo tienes en los apuntes. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, hasta aquí vamos bien. Ok, ahí les va. Lo presento ante la misma autoridad que emitió el acto reclamado. ¿Ok? Y esta autoridad tendrá que remitirlo al juzgado de distrito que corresponda. Pero a ver, ¿cuál es la comodidad? Que yo ya no acudo directamente a los tribunales de la federación, sino ante la propia autoridad que emitió el acto, lo presento, se suspenden los efectos del acto reclamado y estas autoridades lo van a remitir al juzgado de distrito que corresponda. Reiteramos, 16, 19 y 20 de la Constitución. Maestro, ¿es algo parecido por lo que se refiere por la competencia de jueces locales como auxiliar? En determinado momento es primero con ellos y ya después se remite con el juzgado de distrito que le corresponda. Exactamente. Sí, sí, es correcto. Sí, exactamente. En el caso de la jurisdicción concurrente, nos estamos refiriendo directamente a la autoridad que emitió el acto que estamos reclamando, directamente ante ella. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso del artículo 16, cuando en este caso en particular, el propio Ministerio Público, que en el caso urgente o en contra de la decisión del juez de distrito, del de control, en la orden de aprehensión, nos vamos a presentar directamente ante ellos la demanda de amparo indirecto y ellos tendrán que remitirla al juzgado de distrito que corresponda. Por eso hablamos de jurisdicción concurrente. Ok. ¿Vale? Sí, ¿vamos bien, abogados? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Venga, los escucho. ¿Preguntas? No, muy ninguna. Bien. Ok. Muy bien, compañeros. Esta es la primera sentencia de amparo. ¿Sale? Vamos a verificar cómo se presentó. Fecha, 13 de agosto del año de 1849. 2 años después de que se presenta el caso, de que se presenta el voto concurrente de Mariano Otero. ¿Sale? 13 de agosto de 1849. La persona que promovió el juicio de amparo se llama Víctor Manuel Melchor Verástegui Suárez. ¿Sale? ¿Vamos bien? Se estaba en contra de la autoridad responsable, que en este momento era el gobernador de San Luis Potosí, el señor don Julián
de los reyes. ¿Cuál fue el acto de autoridad que estaba reclamando Manuel Melchor Verástegui Suárez? El gobernador señaló el destierro, argumentando que el quejoso estaba implicado en una rebelión en Sierra Gorda, San Luis Potosí. ¿Sale? Ese es el acto de autoridad en contra del gobernador de esta entidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué autoridad conoció del juicio de amparo? Conoció el juez suplente, Pedro Sámano. Aplicó el artículo 25 del acta de reforma, que prácticamente decía que los tribunales de la federación iban a amparar a las personas en el caso de violación a los derechos que consagran en la Constitución. Artículo 25, contrato del Ejecutivo y contrato del Legislativo. ¿Qué resolvió el juez Pedro Sámano? El quejoso no puede ser desterrado del Estado sin que proceda un juicio y una sentencia judicial declare esta orden de destierro. ¿Se va entendiendo, compañeros? Esta fue la primera sentencia de amparo, 1849. Pedro Sámano, en contra de un acto de autoridad del gobernador del estado de San Luis Potosí. ¿Vamos bien? Ok. ¿Bien, compañeros? Sí. Perfecto. Muy bien. Compañeros, bien. Esta es la primera unidad. Les hago una pregunta. Me gusta mucho hacer este ejercicio. Si ustedes ya lo realizaron. Si ya realizaron su cuestionario, me gusta hacer una retroalimentación con ustedes. ¿Quieren que hagamos una retroalimentación sobre esos puntos? ¿Ya hicieron su cuestionario? Sí. Ok, entonces les voy a preguntar. ¿Ustedes estamos de acuerdo? Bien. Para que antes de que hagamos el primer receso, ¿sale? Muy bien, ahí va. Un recesito para que descanse, pero ahí va. Voy a poner la presentación, ¿eh? Aquí está, creo. Qué loco. No, este no es. Ahí voy, ¿eh? Muy bien, ahí voy, permítame. Te vuelvo a preguntar. Sí, lo escucho. Ok. Ahora sí. Ya lo ven en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok, por favor, le voy a preguntar. A ver. Vámonos con Aldo Iván. Vámonos con usted, Aldo Iván. Por favor, ayúdeme con la pregunta número 1, por favor. Abrimos micrófono, compañerito, lo tenemos cerrado. Tenemos cerrado el micrófono, compañero, a ver si nos puede ayudar con aperturarlo en su computadora. ¿Ya listo? En medio del control de constitucionalidad que tiene a su alcance el gobierno frente a actos de autoridad de carácter definitivo que estimen violatorios de sus derechos fundamentales o que su perjuicio vulneren la esfera de la competencia entre federaciones, estados o distrito federal. Juicio de amparo, es la D. Inciso D, juicio de amparo. Medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernador frente a actos de autoridad o frente a invasión de competencias, ¿verdad? Muy bien, sí, el juicio de amparo. Sí. Muy bien. Muchas gracias, abogado. Vámonos con Laura. Laura, por favor, ¿me apoyas con la pregunta número 2? Laura, ¿te encuentras por ahí?
Si no, Nicolás, ¿tiene la pregunta número 2 contestada? Yo sí puedo. Yo la tengo, maestro. Yo sí le contesto. A ver, abogado René, apóyeme con la pregunta número 2, a ver. El número 2 dice que el fundamento constitucional del denominado juicio de garantías, juicio de amparo, es el contemplado en los numerales 2 y su finalidad es 3, que son los artículos 103 y 107 de la Constitución. Ok, ¿y su finalidad es? ¿Su finalidad? Ajá. Su finalidad es indemnizar al quejoso por la vulneración a un derecho fundamental. Okay. Su finalidad no. Restituir. No, sería restituir al gobernado en el goce del derecho vulnerado. En el goce del derecho vulnerado y restablecer las cosas al estado en que se encontraba con anterioridad. Y ese es el número 3 y el número 2 es. Ok, entonces sí, dos, con esto queda, sí. Artículo 103 y 107 y restituir al gobernado en el goce del derecho vulnerado y restablecer las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación. Como bien nos dice el abogado, inciso C, 2 y 3, sí. ¿Sale? Muy bien. Claudia, abogada Claudia, ¿me apoya con la pregunta número 3, por favor? Sí. Pregunta segunda. Con la 3. Por lo que respecta al régimen supletorio del juicio de amparo, es decir, lo que no se contempla en la Constitución o en la ley de la materia sobre el juicio de amparo, ¿qué disposición normativa debe de tomar, de ser tomada en consideración? La respuesta es la D, Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok, es supletorio de la ley de amparo, ¿verdad? Así es. Muy bien, excelente, muy bien. Antonio, ¿me puedes apoyar, abogado, con la pregunta número 4? Que es un poquito de antecedentes históricos, por favor. Sí, profesor. Dice, la pregunta 4 es... ¿Son algunos antecedentes del juicio de amparo provenientes del Reino de España los siguientes? La contestación es la B, que es Fuero de Aragón, procesos forales y reales audiencias. Muy bien, excelente. El inciso B, ¿verdad? Sí, el inciso B. Ok, muy bien, muchas gracias. De nada. Ok, a sus órdenes. Diego Lozada, abogado, ¿me puede apoyar con la número 5, por favor? A ver si abrimos micrófono, por favor. Creo que debe tener apagado el micrófono. Ok, ya lo abrió, a ver. Dice, este recurso tiene su origen en el derecho inglés. Su principal característica es proteger a la persona contra una presión arbitraria. ¿Cuál sería su respuesta, abogado? Es la respuesta C, ¿no? Ok, a right of habeas corpus, ¿verdad? En contra de una detención arbitraria. Inciso C. Muy bien. Excelente, abogado. Vámonos, abogada Gabriela Báez, la pregunta número 6, abogada, ¿me apoya, por favor? Sí, a través de ese recurso, el superior ordena al inferior sobre la ejecución de un acto que debe de realizar. ¿Sería el inciso F? Ok, bueno, sí, right of mandamus. Ok, mandamus. Right of mandamus, excelente, muy bien. Muy bien, vámonos con la pregunta número 7. Abogada Fabiola León, ¿me apoya con la 7, por favor? Sí, dice, en la Constitución centralista de 1836 se crea en este medio de control de constitucional cuyo objeto era destruir los efectos de autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que fueron contrarios a la Constitución
en el año de 1841 e ilustre. Creó el juicio de amparo, el cual procedía contra las leyes, decretos contrarios a la Constitución o contra actos del Poder Ejecutivo que violase la Constitución en 1847, esté afamado. Uh-huh. Jurista tapatío, en el acta de reformas federalizó el juicio de amparo. Sería, es que yo aquí tengo la respuesta C, el inciso C, pero no alcanzo a, okay, a sí, distinguir. Sí, su C nos dice que es el supremo poder conservador en la primera. Ajá, es 3, 3 y 4, ¿no? Y 4. Son 3, 3 y 4. Es decir, 3 y 4. Exactamente, lo complementamos así. En la Constitución centralista del año de 1836 se crea el medio de control de constitucionalidad llamado Supremo Poder Conservador, cuyo objetivo era destruir los efectos del poder de autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo, legislativo y Judicial, que fueran contrarios a la Constitución. En el año de 1841, el ilustre Manuel Crescencio Rejón creó el juicio de amparo, el cual procedía contra actos de autoridad contrarios a la Constitución o contra actos del Poder Ejecutivo que violase la Constitución. En 1847, el afamado jurista tapatío Mariano en el acta de reformas federalizó el juicio, el juicio de amparo. Amparo. Excelente sí. respuesta. Muy bien. Pero era repetir los nombres, ¿no? Por eso pusimos nombres. Ajá. Por eso eran los números, sí. Que es 3, 3 y 4. Ajá. ¿Sale? Muy bien. Pregunta número 8. Apóyame, por favor, Marta abogada, ¿me apoya por favor con la número 8? Sí, buenos días. Buenos días. De las autoridades que se citan a continuación, señale cuáles son competentes para conocer del juicio de amparo. Yo puse, bueno, que era en este caso la letra D. Ay, Dios mío. ¿Cuál D? Es que se... 3 y 4. 3, 4, 6 y 8. Ok, me dice que es las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunales colegiados. Sí. Tribunales y tribunales unitarios de circuito. Perfecto. Muy bien, abogados. Okay. Ok, hicieron un excelente trabajo. Vamos a darles unos 10 minutitos, ¿les parece bien? Sí, me da 15 porque tengo que ir al mercado a comprar 15. Algo. Bueno, 15 minutos, son las 12 de la mañana con 2 minutos. Nos vemos entonces a las 12 con 17 minutos, ¿vale? Okay. Ok, maestro. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Omar, aquí estamos a la orden.